Baby spider, do 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 do, baby spider. Muchas gracias por el follow, Carlos Felipe. Vamos a intentar una vez más esto. A ver si con la cámara en otro sitio, porque no veo casi. Puedo. La cámara me tapa los enemigos. Necesitamos encadenar 70. Y ya vamos al de las hojas. Perfecto. Creo que hemos hecho un perfecto, ¿no? Sí. Ole. Vale. Naminé had the power to overwrite the memories of Sora and those connected to him. The organization used this power for their own gain. Even after discovering the shocking truth that his memories of Naminé were fake, Sora still chose to protect her. He prepared for the final battle, eager to finally retrieve his lost memories. Para, en plan intro. O sea, ese era mi propósito de hoy, hacerme el perfect a lo intro y ya está. Y ahora irnos al de las sofás. Así que, una vez completado, vamos a guardar. Me está encantando el Melody of Memories. Haré una review para el canal. O sea, tendréis review en Cineverso. Y nada, vamos a irnos ya de aquí. Vamos a salir de Kingdom Hearts y nos vamos directamente a The Last of Us. ¿De qué va Kingdom Hearts? ¡Buah! Es muy difícil de explicar, ¿eh? O sea, es muy difícil de explicar. Si te interesa Strong Sosa, vamos a jugarlos todos en directo. Vamos a jugar todos los Kingdom Hearts en directo. Si nunca los has jugado, yo seguiría el canal. Y vamos, los jugaremos. O sea, es algo que tengo pendiente. Vale. Ahora cambiamos de usuario, que nos vamos a ir a nuestro usuario de Cineverso para jugar a The Last of Us por fin, tío. Esa pregunta merita que te pases todo en directo para responder esa pregunta. Efectivamente. De hecho, me los voy a pasar todos los Kingdom Hearts en directo. Es algo que tengo pensado desde hace muchísimo tiempo, ya que es mi saga favorita. Y me los quiero pasar. O sea, me los quiero pasar al 100%. Sí, explicar Kingdom Hearts es muy difícil. En cuanto a... ¿qué tal está Melody of Memories? Es brutal. O sea, a mí me está encantando. Debo decir que... muchísimas gracias.
Coach Media, muchísimas, 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 muchísimas gracias por regalarme el juego. Desde aquí, de verdad, lo agradezco un montón. Les envié un mail diciendo si querían colaborar conmigo, que me haría mucha ilusión, ya que mi canal proviene básicamente de Kingdom Hearts. Y me dijeron que sí, que por supuesto, y me enviaron una key. Y estoy muy agradecido porque hayan confiado en mí. Y tendréis review de Melody of Memories. Me está flipando, es literalmente un regalo para todos los fans de Kingdom Hearts. Es un Kingdom Hearts muy diferente. O sea, es muy diferente. No es un Kingdom Hearts de toda la vida. Y yo creo que os va a encantar. Si os gustan los juegos de ritmo tipo Hatsune Miku y cosas así, os va a flipar. Y el directo de hoy va a ser cortito. Va a ser muy corto, va a ser de una hora. Pero porque tengo un proyecto secreto que no puedo contar. O sea, literalmente no puedo contarlo. Pero si me sale bien, el lunes que viene, o sea, el lunes de esta semana, no, el de la siguiente, vais a tener una cosa que de verdad, los lunes van a ser los nuevos viernes. O sea, los lunes, para vosotros, para los fans de Marvel, de los videojuegos, del anime, los lunes se van a transformar en los nuevos viernes. O sea, tengo un proyecto bastante tocho. O sea, un proyecto muy tocho. Y de verdad, que si se hace real, si se cumple, va a ser espectacular. Vais a flipar. O sea, tengo muchas ganas de la reunión de esta noche y ojalá, de verdad, ojalá salga todo bien. Ojalá. O sea, es lo único que le pido al universo, que salga todo bien. Si sale todo bien, de verdad que voy a estar muy contento, pero muy contento. Esta noche tengo una reunión muy importante. Tengo una reunión muy, muy importante. Vale, vamos a recapitular, ya que hicimos directo de Miles Morales y muchos estaréis perdidos. Estropearte la sorpresa. Llegamos hasta hasta que Tina le confiesa a Ellie que está embarazada y ahora mismo estamos haciendo... muchas gracias por ese host, Ari. Estamos haciendo un recap con Joel vivo. Recordemos que Joel está muerto. ¿Es un descapotable? No lo vas a... O sea, estamos en el pasado de Ellie ahora mismo. ¿Perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos. Tengo muchas ganas de la reunión de esta noche. Es que no sabéis lo que se viene. Solo lo saben dos personas lo que se viene. Y... es que va a ser muy tocho. Es que no exagero. Lo tengo. O sea, sin haceros mucho spoiler, ahora sé nadar, ¿no? Sin haceros mucho spoiler, si esto sale bien, vamos a tener espacio en la televisión. Problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya. Es por ahí. Eres lo peor. Cada vez nadas mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... Así es como enseñó Joel a nadar a él, tirándola al mar. Ay. ¡Ahógate, Dylan! Hola, Dylan. Eli, ven aquí, mira esto. ¿Ves ese cielo? ¿Lo ves? ¿Eh? Justo ahí, mira. Sí. Lo veo. ¿Sí? Parece... ¡Qué cabrona! Lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía. ¿Cómo sienta? Y las cosas de la mochila se la sudan. Te refresca. O sea, pero no es tan divertido se la cuando suda, te empujan, ¿eh? Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y
eso por lo de antes, ¿cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Lo mismo tienen ahí en la mochila 700 porros y ya no sirven. Hay que bucear por ahí debajo. Coge. Vale, Frank. Sí, no hay problema. F porros. Es la mejor amistad que hay. También tengo el Marvel's Avengers para pasármelo en directo, chicos. O sea, también lo tengo. Iba a hacer directo del nuevo Kingdom Hearts, además de la intro que he hecho hoy, que me parece una intro súper chula, yo sacándome un perfect. Pero el tema del copyright con este nuevo Kingdom Hearts es una putada. O sea, literalmente leí los requisitos para hacer directo y la mitad de cosas tienen copyright. Tendría que quitar la música a ciertas cosas que pertenecen a Disney, luego quitar la música a la intro, quitar la música al tutorial. Y dije, para eso no hago directo directamente y hago una review cuando me lo pase yo tranquilamente. Y ya está, y tenéis contenido en YouTube aparte de Twitch. Pero me está encantando Kingdom Hearts Melody of Memories. Y de verdad, si tenéis la oportunidad de comprarlo, compradlo. Sobre todo si sois fans de la saga. Son unas zapatillas nuevas. Por cierto, hoy no llevo gorro porque mira, he decidido que voy a dejar de ponerme el gorro. Básicamente. Me pongo gorro porque desde que soy muy pequeño, se metían conmigo. Ven. Y tengo complejos con mi frente y esas cosas. Pero mira, he decidido que me va a sudar la polla y la mierda, me he cansado y ya está. De adivinar. Estoy más cómodo sin mi puto gorro, con mi pelo suelto y a tomar por culo. Pero, ¿es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Ya, sí. Yo también he tenido que borrar un montón de vídeos por culpa de los... Sí. Del copyright. Y punto. ¿Y qué hay de los Laserdisc? Dicen que son un puntazo. Le decía yo que falta algo. Gracias, Dylan. ¡Wow! ¡Joder! ¡Es un dinosaurio! Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Y había dicho que no, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Sorpresa! ¡La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¿Me puedo subir al dinosaurio? ¡Sí! Vale, lo estaba probando ya de por sí. ¡Ten cuidado, Ellie! ¡Me estoy subiendo a un dinosaurio! Sí, ya lo veo. ¿Qué cojones? Pero haz el favor de no caerte. ¡Mírame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Qué guay! Baja con calma. ¿Hay agua? ¿Puedo saltar? ¡Ah! ¡Oye! Sí, había agua. Ya pensaba yo. Vamos a tardar en salir para que Joel se asuste. Se la suda. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Te ha gustado ello, ¿eh? Pasada. Ha encantado. La pasada es que no te hayas partido la crisma. Ha sido una pasada. Mañana me quiero pasar el Miles Morales al 100%, tipo los trofeos y eso. No sé si lo haremos mañana o no, la verdad. ¿Qué es esto? Pero bueno. Es un libro. Es de dinosaurios. Vale. A Ellie le flipan los dinosaurios, ¿eh? O sea, es yo con Jurassic Park y Jurassic World. Esto me encantará. Buah, yo el Miles me lo pasé de una sentada. No voy a hacer spoilers, obviamente. Hola, lo siento, es una no hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere. Parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy gracias. Acaba de llamar dinosaurio a Joel. Lo llamo. Es buenísimo. Por cierto, ayer se me lió bastante en el directo de Long. O sea, no os recomiendo hacer directos. Tinky Winky.
Porque se me lió bastante. ¡Oh, Velociraptor! ¡Hala! ¡Mira qué garras! Es un Velociraptor. En realidad, es un Dei... Dinonicus. Pues he fallado. Que son Velociraptores. Sí. Parecen Velociraptors, ¿no? Los llamaban así en una película en la que salían. ¡Oh, huevos de dinosaurio! De ahí salió Joel. El Spinosaurus versus el Triceratops. Broncosaurios. Buah, esto me flipa, ¿eh? Spinosaurus. Oh, este es el del huevo en la cabeza. ¿Cómo se llamaba? Tenía el... ¿Cómo era el nombre, tío? El del huevo en la cabeza. ¿Es Parasaurio? ¿Puede ser? Parasaurio. Creo que sí. Estos son los cabrones de Jurassic Park que te comen vivo. Que son enanos. Comsognathus. Qué cabrones, tío. Vaya nombre para estos chiquitines. Sí, se te echarían encima. ¡Oh! Este es ¿también salía mi en momento. La verdad es que sí, pero era en otra. Entonces hablan de Jurassic... Sí, de Jurassic Park 2. No salen en Jurassic Park 2. Entendí la referencia, Joel. Mi fan interior está gritando ahora mismo. El Stegosaurus. Hola, este tenía el cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Me parto. Qué cabrón. El Triceratops. ¿Cuál es vuestro dinosaurio favorito? Pregunta seria. Triceratops quiere decir cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Me hace gracia porque realmente tu dinosaurio favorito dice mucho de ti, ¿no? En verdad. Yo creo así. O sea, que le den al horóscopo. Dime tu dinosaurio favorito y te diré cómo eres. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador. El Diplodocus, o sea, este. Pues no lo parece. El cuello largo. ¿Te refieres a mí? Yo también le tengo un cariño especial a Piecito, pero mi dinosaurio favorito es el pterodáctilo. Gallimimus proviene de gallina. Eran cabrones, los pterodáctilos. Los científicos. Ya, pues, qué lumbreras. El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que... De hecho, uno de los tíos decía... Sí, menudo montón de mierda cuando se quita las gafas. ¿Cómo se llama esa peli y cuándo la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson, toca noche de peli. Buah, vamos a ver Jurassic Park. O sea, no en el juego, tío. O sea, no se puede ver porque no tendrá los derechos, pero buah. Sería la hostia. Que de repente una escena estuviesen viendo ellos Jurassic Park. ¿Sabes? Sería la hostia. Es que sería la polla. Velociraptor. Joel, este es el que decías antes, el Velociraptor. Es muy pequeño. A ver, no pueden por derechos, pero es que es obvio que habla de Jurassic Park. Se ha hablado de la referencia en el que el gran maestro, o sea, el actor que... ¿Cómo se llamaba? Jeff Goldblum. Ya verás cuando se dice lo de menudo montón de mierda. Creo que era Jeff Goldblum, creo que no era el otro, el del gorro. Que nunca me acuerdo. Buah, es que amo Jurassic Park. ¡Hala! Este parece un pájaro. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Oh. O sea, si tenéis gallinas, tenéis un dinosaurio en casa. Profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Qué viste en una peli? Sigue. Estoy de verdad. Esta es mi parte favorita del juego. O sea... Sí, pero la gallina de Tom Holland se la comió un gato, ¿no? ¡Oh! Vamos allá. ¡La referencia! ¡La puta referencia! Es el gorro del científico de Jurassic Park.
Me flipa. 100% enamorado de esta parte del juego. ¿Lo puedes poner a los dinosaurios? Joel, mira. Es un dinosaurio con sombrero. Es un sombresaurio. Es un puto sombresaurio. LOL. Estamos ante mi parte. O sea, mirad si soy tonto. Que el juego tiene partes que el principio es la hostia. Y mi parte favorita del juego es una visita al museo que podría haber hecho. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Es una visita al museo que podría haber hecho yo mismo en Barcelona, ¿sabes? Pero es que soy así de imbécil. Ya me encanta. Perdonad que coja el móvil en directo, pero ya sabéis qué es lo que tienen los directos. Si fuese un gameplay, cortaría. Mientras no sea en una cinemática. Es que esta parte del juego es la hostia, sobre todo por las referencias al mundo pop en general. Yo flipo. Parece una jirafa. Sí, la verdad. Está basado. De hecho, las jirafas evolucionan de este dinosaurio, se supone, ¿no? Normal que te guste. Había un caballo también. Sí, la jirafa del primer juego. Había un caballo también. Los caballos de la prehistoria eran la hostia. O sea, tú te montabas en ese caballo y lo mismo podían matar a 600 personas, ¿eh? O sea, yo he visto vídeos y fotos de cómo eran los caballos y flipas. ¿Sabías que esto estaba aquí? Ay, si no importa, nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Kelly, ¿quién es el astronauta? ¿Todos los planetas? Qué majo. Joel ha pensado 100% en él. ¿Te pasa algo chungo? Mi Mercurio. Vieja. Voy a acabar este directo Tinky Winky también. Lo estoy viendo venir, la verdad. Mola mucho. Oye, Joel, adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Hola, Gustavo. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Antes que un perro fueron las moscas. A gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuánto sabes. Gracias. ¿Se convirtió aprendiendo en supermosca? ¿Qué? No. Que Eli sepa más que yo. Dice mucho. Siendo una niña, además, ¿eh? Probablemente tenga 600 de IQ y yo tenga 2. Joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? Los rovers no tienen volante. Van con mandos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? Casi lloré. No creo que lo sea, los dejaron. Miedo me da. Eso creo. ¿Me vais a hacer llorar en directo otra vez? De hecho, con el Marvel's Miles Morales lloré un poco. De verdad. No me acordaba. ¿Me voy a poder poner el casco? Dime que sí. ¿Cómo mola? Sí. ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. Puedo probármelos todos. Qué guay. A espacio y a polvo. Así huele más de uno. Vale, pues nos quedamos con el final. Qué guay. Qué pasada, macho. Un transbordador, ¿no? ¿Es esto? ¡Hala! Sí, lloré un poco también. Me emocioné con el final. Después de ti. También es que llevaba 8 horas en directo, o sea, estaba reventado. Acabé con una cara de muerto. Cuidado. ¡Uf!
No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande. Son como padres. Son como un padre y una hija, en verdad, es que. Vaya. ¿Te puedes imaginar que? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. ¿Un cassette de Pink Floyd? Creo que sí. Porque sería lo más lesbian que le puede. Esto me va a emocionar, ¿verdad? De acuerdo. Oh. Oh. Se está emocionando en el espacio. O sea, se está imaginando en el espacio. ¡Qué guay! Qué guay. Es un detallazo. A mí me hacen un regalo así y me emociona un montón. ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Me has recordado a Kratos con chico, en plan, voy. Pero el girl. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, Sí, de acuerdo. Sí. Qué guay. Qué guay. Sí. Y ahora van a hacer la transición, ¿verdad? Va a estar viendo esta chapa en la vida, o sea, en la actualidad. Ah, no, lo tengo que quitar yo. Hubiese molado. Aunque llevamos arma, o sea, por aquí debería pasar algo también, ¿no? Algo con zombies o... Debería. Qué guay. Oye, pues 10 de 10 que añadan estos detallitos del pasado sin tanto drama, tipo. Simplemente un padre postizo y una hija postiza disfrutando de su vida. Te hace empatizar mucho más con Ellie, con la muerte de Joel. Son cosas que, por ejemplo, al anterior juego le faltaban. Porque sí que es verdad que llegas a empatizar bastante con Sarah. O sea, no llegas a empatizar nada, me refiero. Llegas a empatizar con Joel y con la muerte de Sarah conforme va avanzando. Pero nos faltaron esos momentos más de padre e hija entre Sarah y Joel para llegar a empatizar más con la muerte de la niña, ¿sabes? Hubiesen hecho cosillas así, con flashbacks, y hubiese sido muy guay.
Incluso hubieses llegado a entender mucho más la actitud de Joel con Ellie. Que la entiendes en cierto punto. Por ahí hay más. No sé si me he explicado bien o si me he explicado como un libro cerrado, la verdad. ¡Vamos! ¿Y cómo pretendes llegar hasta...? ¿Podemos dejarte asustar? ¿Qué sé? ¿Le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! Le va a dar un infarto al final. ¡Oye! ¡Que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! ¡Tírate de bomba! ¡Hay mucho más por explorar! Nunca hago spoilers cuando me hacéis preguntas. O sea, no te preocupes. Yo soy de esas personas que nunca te va a responder con spoilers. Genial. Y sí, te recomiendo al 100% que te pilles el nuevo Spider-Man, teniendo en cuenta una cosita. Que si has visto los trailers, te sabes todo lo fuerte de la historia, porque te cuentan todo lo fuerte en los trailers, por desgracia, y que la historia es corta. O sea, si no tienes mucho dinero y quieres un juego que te dure mucho, Miles Morales no es tu juego. Vale. Pero si quieres, si te gustó el primero y quieres ver un montón de la historia y no puedes esperar, yo lo compraría al 100%. Pero si no tienes dinero y hay ahora un montón de lanzamientos muy largos, vete a por otros lanzamientos antes que este y espera un poco. Vale, el único noticias. Problema es la cantidad una de spoilers que te puedes tragar. Bueno, esa es mi recomendación personal, ¿vale? Yo iré por fuera. Vale, ten cuidado. Es lo que dije en la review, el juego es la hostia. Por aquí. No tiene nada que envidiar al anterior Spider-Man, te lo pasas muy bien, pero tiene dos fallos muy gordos, que son básicamente que te lo cuentan todo en el tráiler y que los enemigos que tiene son un poco una mierda, ¿no? Porque no hay villanos grandes que te supongan un reto. O sea, en el Marvel's Spider-Man 1 había un montón de villanos que te suponían un reto bastante grande y aquí no. Pero igualmente es un juego muy disfrutable y no tiene nada que envidiar a Marvel's Spider-Man de Play 4. Y lo disfrutas al 100% y tiene muchísimas mejoras conforme a Marvel's Spider-Man PlayStation 4. Oh, qué oscuro está. A mí, aunque me hayan regalado el juego, siempre soy sincero en mis análisis y en todo, entonces... Eso. Mierda. Me alegro que te lo vayas a pillar. Me alegro al 100%. Si me pones una fotito por Twitter, yo le doy un pedazo de retweet. Todos los que os hayáis pillado el Miles Morales por mi review o por lo que sea, si queréis ponérmelo por Twitter, yo os retuiteo y encantadísimo. Me ayudáis además a que Sony vea que... gracias a mí hay gente que se pide el juego. Sal, capullo. A lo mejor han querido darle un nivel más bajo teniendo en cuenta que Miles está empezando. No creo. Simplemente es que el juego es muy corto porque es un juego puente. Entonces no pueden meterle como al Peter, ¿no? Que tiene 600 villanos. Porque el juego es muy largo. Pero no tiene ningún fallo en plan espectacular, o sea, no es algo que te quite de la historia ni nada, simplemente que echas en falta algunos retos y ya está. Pero te lo pasas muy bien, y el villano final mola muchísimo sin hacer spoilers, porque no hay ningún reto de villano, o sea, ninguno te supone un reto, pero el villano final sí te supone un reto, al 100%. Joder. Me acaba de pegar un puto susto un jabalí. Efectivamente. Sí. Pumba me acaba de hacer el placaje más grande del universo. Aquí. ¿Qué ha sido eso?
Es algún animal. Los luciérnagas, ¿no? ¿Otra vez? Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Por cierto, tengo dudas de... de lo próximo que vamos a jugar en directo. O sea, estoy entre la saga Dark Souls o la saga Kingdom Hearts. Juegue la que juegue, me voy a cabrear mucho porque voy a morir mucho. Kingdom sin ninguna duda. Muchos quieren Kingdom, yo entre ellos. Es mi franquicia favorita, como podéis deducir por mí, ¿no? Igualmente los Dark Souls los jugaremos también. Y no solo eso, no se vienen solo gameplays. Ya me pasé el Hiperdimensión Neptunia en directo hace mucho tiempo. Fue uno de mis primeros juegos. Y no solo se vienen gameplays al canal. Voy a revivir una cosa. Casi se me escapa. Y voy a hacer conferencias otra vez y voy a hacer cosillas. Watch parties y cosas así. O sea, vamos a intentar hacer cosas. A ver, el proyecto secreto no es el podcast, ¿vale? El proyecto secreto para nada es el podcast. El podcast no es el proyecto secreto. No os hagáis ilusiones. Es muy diferente. Pero sí. Desde aquí, miro fijo a la cámara y digo: confirmo que vuelve Avengers Podcast Edition pronto. Será un podcast mensual hablando de Marvel, de todas las novedades de Marvel de ese mes y opinando sobre ello. Avengers Podcast Edition fue uno de mis primeros podcasts y se fue a la mierda porque lo intenté hacer semanal. Y obviamente un podcast semanal no funciona. Y si ese mes no hay novedades, tranquilos que nosotros haremos temas interesantes. No sería la primera vez que nos sacamos de la manga un tema y hablamos de él durante horas. Porque lo que veréis son fans hablando de Marvel. No veréis nada así. Vale, voy a dejar de dar vueltas como un imbécil. Muchas gracias, Josué González, por este pedazo de follow, crack. El cast de Avengers Podcast Edition no lo puedo confirmar. Pero sí, estoy intentando que sea... con ellos. Oye, ¿no estoy irresistible? Claro. Estoy intentando que sean ellos tres, así que sí. Uno de ellos no va a estar, porque ya lo sé. Era un cable suelto. Pero bueno. La antena. Yo lo intentaré al 100%, ¿vale, chicos? Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. No es quien crees que imaginas. De hecho, es todo lo contrario a quien crees que imaginas. Unidad Romeo, preséntense en el puesto 2. Repito, preséntense en el puesto 2. Confirmen. Bueno... los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el 6. Hay un montón de actividad en el 2. Supongo que será su base. Me flipa el tatuaje de Ellie, a tal punto de que me lo haría. O sea, 100% me haría ese tatuaje. Eso ayuda. Oye. Por cierto...
ayer había gente... Anoche fui... O sea, ayer Lorenzo se pensaba que el brazo que hay en el emoji de mamadísimo no es mi brazo. Y yo pensando, tío, si tiene mi puto tatuaje. Ya. Llegan informes de bajas en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13, unidad Lima cerca. ¿Cuántos scars hay? Cambio. Parece que no hay scars. Solo un intruso solitario. ¿Un intruso solitario? Tommy. Tommy. ¿Y el 14? Pues no estoy del todo segura. Vale, prueba. Si esto es el 7, vamos a ir con Dina embarazada por todo, sí, por todo hacia Seattle. O sea, son muchos kilómetros. Supongo que estará por esta zona. Va a morir. O sea. Vale. Pero que no. Pero es que está embarazada. Un poco carga sí que es. A no ser que nos deje usar. Muchas gracias por el host, sí. WD. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Ya, es que es el problema, que no la puedes dejar sola ya. Una vez que se ha embarcado en la aventura. Muchas gracias por el follow, Get15. Espera. Dame la mano. Te dará suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Qué lindo. Puto bot. El beso del héroe. O el beso de Judas. Todo depende. Pues... el día del Miles Morales tuvimos 10 subs de regalo de Gifrek, 2 o 3 de Prime, 400 bits y un montón de follows. Sin duda es aquí. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Yo encantadísimo de que me apoyéis. Y siempre voy a estar muy agradecido de todo lo que está pasando con mi cuenta, que está siendo una locura. De hecho, el proyecto que se viene, si sale bien, va a hacer que mi cuenta sea mucho más locura aún. Muchas gracias por el follow, Radio 50. O sea, el proyecto que se viene es algo muy grande. No os lo imagináis. O sea, es que es tan grande que es inimaginable. O sea, llega un... O sea, si tú me dices que el proyecto que estamos... que vamos a llevar a cabo... aún no sé si se hará, ¿vale? Y espero que sí, porque estoy muy ilusionado. O sea, vuelvo a estar ilusionado. O sea, si el proyecto que se lleva a cabo... estáis ante un formato que no se ha visto nunca antes en Twitch. Un formato... que literalmente no tiene nada que envidiar a la televisión. Y van a ser los lunes más entretenidos del universo. O sea, los lunes van a ser la hostia. Vais a pensar que estáis en viernes, un puto lunes. Yo solo digo que os vais a ver en traje, probablemente. Relacionado con cine, series, Marvel, DC, anime, videojuegos, todo eso en uno. No puedo dar más datos, no puedo dar más pistas. O sea, literalmente no puedo dar más pistas. Debo confesar también que esta idea surgió ayer a las 4 de la mañana. O sea, estuvimos 5 horas hablando sobre este proyecto en Discord. O sea,
Pues ese proyecto lo tengo pensado sacar el lunes 23 de noviembre. Estuvimos hablando de este proyecto desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea, imaginaos. Sí, ese proyecto es con tres de las personas que hice stream ayer. Son demasiados. Aguanta, Tommy. Y si ayer se me fue la cabeza con ellos, imaginaos cómo va a ser este proyecto de locura. Y dejo de hablar ya porque al final se me va a escapar lo que es. Y la gracia es que nadie sepa lo que es, porque es algo que nunca se ha hecho en Twitch. Muchas gracias por el follow, Tutosu, que no me salía en el bot. Estoy perdidísimo, ¿eh? Estoy tan perdido porque estoy nervioso por la. Por la reunión de esta noche. Tenemos 63 suplementos, podemos mejorar, perfecto. ¿Nos teníamos que mejorar? No. Bajas sigilosas rápidas. Sí, vamos a mejorarnos el sigilo a tope. Porque ya que somos malos con el sigilo, al menos para tenerlo ya a tope. Y el resto nos subimos a tope la. La vida. Sí, quedan unos 25 o 30 minutos para la reunión. O sea, yo espero al menos hacer parte de historia hoy. Ya hemos visto lo del museo y eso, pero quiero hacer más. O sea, ya que hago directo, quiero al menos llegar a algo, ¿sabes? No sé si me estáis haciendo spam o algo porque entran amigos vuestros, pero si es así, muchas gracias. Pues muchas gracias. Vale, creo que es por aquí, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Vamos a mirar bien todo antes de irnos. ¿Ves? Que nos dejamos trapos, nos dejamos cosas. A ver. Va, ya están estos para la reunión. Vamos a intentar hacer un poco de historia rápidamente. Vamos a intentar hacer esta misión y me voy, ¿vale, chicos? Siento que este directo haya sido muy corto. Pero vamos, que merece la pena. O sea, el proyecto del lunes merece la pena. Esta misión, bueno, da igual. Intentaré al menos llegar a un punto en el que haya acción para este directo, que si no va a ser todo historia, ¿vale? Dejadme decir que es una cosa a estos y ya está. Tengo algo. Ya está. ¿Infectados? Ahí adentro. Vale, chica, sigue el rastro. ¿Crees que el tipo tiene que ver con la chica del colegio? Vale, cuidado con los perros, ¿no? Odio los grupos pequeños. Con los grandes es más fácil. Podrían estar en cualquier parte. Debajo del... ¿En serio tengo que matar a los perros? ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el puto perro! ¡Le he dado! Evita que te huelan. Pues siendo, estando en un apocalipsis zombie, eso va a estar un poco chungo, ¿no?
No llores, no llores cuando te dispare, por favor. Encima lloran cuando le disparo. O sea, ¿cómo voy a matarlos? No, tío, no puedo matarlos. O sea, por favor. O sea, no me hagáis que lloren los perros cuando se les dispara. O sea, ¿cómo se puede ser tan hijo de puta? ¡Aquí dentro! No, ¿por qué los apuñalas? ¡Joder! Encima se llama Naughty Dog, ¿sabes? Es como llamarme, no sé, Manolete el vacas y meter en mi juego que tenga que matar vacas. ¿Cómo coño apuntabas con esto? Manolete el vacas, ¿te imaginas llamarte así? O sea, una empresa de videojuego que se llame Manolete el vacas. Pero no lloréis. Vamos a crear esa empresa. Manolete el vacas. Es que no puede ser, tío. Es que encima te hacen que lloren. En plan, vamos a poner perros, vas a tener que matar y van a llorar. ¿Dónde está? Está aquí dentro, ¿verdad? Recuperad la calle. Por aquí hay alguien. Vale, están aquí. Manolete el vacas SL. ¿Cómo me ha visto? ¿Puedes dejar de dispararme, cerda? Te apuñalo, cerda. O sea, a mí que estos griten me da igual. Pero que me grite un perro no es lo mismo, ¿sabes? Podéis llamarme sádico si queréis. O sea, no es lo mismo matar a un humano que huele peste a un perro que te quieren y esas cosas, ¿sabes? O sea, ¿qué prefieres que muera? ¿Un otaku o un perro? Yo creo que está obvio, ¿no? No, pero yo hablo de la vida real. O sea, ¿quién prefieres que se muera? De la vida real. ¡Aquí, aquí! El perro. Viva los otakus. Tenemos al enemigo en casa, chico. ¿Me estoy curando tumbado en el suelo? Sí. Vaya mu. ¿Quién falta? ¿Dónde está el que falta? Que lo vea. Vale, vale. No veo el que falta, la verdad. Vale, lo he visto. Ya voy, gilipollas. Perfecto. Tutto bene. Vamos a recoger toda la mierda que podamos y nos piramos de aquí. Buah, tengo mucho hype, de verdad. ¿Queréis que os haga un pequeño spoiler del proyecto? No debería. O sea, me van a matar.
Me van a matar. No puedo, estoy en directo. Me van a plagiar la idea antes de que la hagamos y va a ser chungo. Solo os voy a decir... Solo voy a decir... que este nuevo proyecto... va a tener... invitados... como... Ernest Barbecue. Mario García. Salva Spin. Y estamos intentando... con Ibai Llanos. Solo puedo decir eso. Solo puedo decir... O sea, es lo único que puedo decir del proyecto. No puedo hablar más porque me van a matar. Porque es un proyecto secretísimo. Muy grande, además. Es un proyecto muy grande. Muy ambicioso. O sea, es uno de los proyectos más ambiciosos que he tenido desde que creé Quid Vacuo. O sea, Quid Vacuo se creó como algo ambicioso ya de por sí. Pues este proyecto es mucho más ambicioso que la creación de Quid Vacuo. Es algo que si sale bien, como he dicho, puede acabar yendo a la tele. O sea, puede que veáis al puto Quid Vacuo en la televisión. O sea, ¿vosotros sabéis lo que es ver a este subnormal en televisión? Sálvame, va. Funcionó. ¿Se retransmitirá aquí o en un canal aparte? Eso lo vamos a hablar esta noche en la reunión. Mi idea es que para ver un crecimiento real del programa se transmita en un canal aparte. Esa es mi idea. ¿Es una bomba? Minas con cosas de rata. Mi idea es esa. Esta noche hablaremos y veremos en qué canal se retransmite, cómo. Pero le vamos a crear una cuenta de Twitter aparte, le vamos a crear una cuenta de Instagram aparte. Claro, además vamos a dejar claro que todo lo que se genere con ese programa será para mejorar todo el setup de los colaboradores, para que tengamos focos, cámaras, profesionales. Porque una de... iba a decir... bueno, voy a hacer este spoiler. Una de las secciones que vamos a hacer en el programa es... literalmente... salir a la calle a entrevistar a personas de la calle. En directo. O sea... unos en su casa, el presentador en su casa... y uno de nosotros en la calle haciendo preguntas a la gente. Entendí la referencia. Uno de nosotros preguntando a la calle, pero preguntando cosas muy randoms y a gente que no es el target de la pregunta. Tipo, no sé, le preguntamos a abuelos, ¿qué opinas de que Thanos haya muerto en Infinity War? Y que respondan ellos como si fuese una pregunta súper en serio. O sea, algo así. Y muchas cosas más, muchas cosas más que se vienen. Mierda, tambaleantes.
Ya me he dado cuenta que aquí hay que tener cuidado. ¿Hay muchos o solo hay uno? Puedo fabricar de esto, ¿verdad? Sí. Esto lo puedo recoger. Sí, porque lo he puesto mal. ¿Qué queréis? Que voy a tener que wink. Yo veía cuatro. De acuerdo. Oh, qué peste. Putos tambaleantes. Sí, ya está. Me lo estoy pasando rápido por el hype de la reunión. O sea, estoy jugando bien por eso. Ya voy a tener que hacer reuniones más seguidas. ¡Oh! Nueva rama de mejoras. Precisión. Vale, eso nos va a venir bien, porque somos un poco mancos. Cosas como son. Me he tirado y no debía, ¿verdad? ¿O era esto simplemente para conseguir esa mejora? ¿Hay enemigos aquí? Ah, que hay más gente. ¿Dónde está? Hala, tu casa, crack. Vale, céntrate. Sí, vamos a darnos. No. No se puede entrar. Pero tenemos una navaja. Ventanas a mí, porfa. Y las navajas. ¿Zombie? Hostia. ¿Cómo se apuntaba con este arma? Y taponealo. Te miro y te apuñalo. Perfecto. Esto es un código de 308265. 308265. Chat. Gracias. La caja fuerte, ¿dónde está? ¿Qué puerta no tengo que pasar aún? O sea, esta puerta aún no. O la caja. La caja tiene que estar por aquí, quiero suponer, ¿no?
Vale, esta no la paso. Ahora tengo que buscar la caja fuerte. De box strong. De verdad, va a ser más tú. Anda, un estudio de tatuajes. Vale. ¿No está ahí donde rompiste la ventana? Pues puede ser. Creo que no. Pero ahora miramos. Ya. Hacerse el tatu de él. Sí, tendría que tatuarme yo, la verdad. Tendría que tatuarme. Probablemente me tatúe pronto. No, aquí hay una caja de perro. Pero no. No está de Box Strong. La caja fuerte, para los que no sepan inglés. Supongo que la caja fuerte estará en un sitio tocho. ¿Cómo llego a esas escaleras? Sí, que sí, que ahora vamos. Estoy buscando la caja fuerte, elija. Aquí, en la tienda de bicicleta, tiene pintas. Sí, si yo escondiese una caja fuerte, la escondería en la tienda de bicicletas. O no. The Box Strong is not in the Bicicletation Store. Y si estaba en el sótano, estaba en un parking fuera. En un parque, como... ¿What? Una caja fuerte en un parking fuera. Garaje más parking. O sea, esto... Es que aquí atrás, ¿no? Es lo único que me cuadra. Esto. Hostia. Ahí huele a que está mi prima ahí dentro también. O sea, ahí está mi familia entera. ¿Qué cojones? ¿Vale? Lo hemos hecho puta madre, ¿no? Madre mía. ¿Alguien se acuerda? 30, creo. 30. A ver, ¿qué estaba por el chat? 30, 82, 65. Perfecto. Muchas gracias, chat. Como siempre, salvando el día. ¿Qué es esto? ¡Oh! Perfecto. Ahora tenemos para las armas cortas una fundica guapa. Vale, madre mía, chavales. Si es que estamos cada vez más chetados. Es como si llevaran años encerrados. Mismo lo llevan. Me huele al cuarto de Momon. Vale, ahora tenemos que irnos a la escalera esa. Que supongo que la escalera esa será por la puerta de la cocina. Esa puerta que no había que cruzar aún. Es que estamos teniendo 6.000 de IQ en el episodio de hoy. En verdad me quedan 5 minutos para irme, pero bueno. Intentaremos que haya al menos una pequeña transición. Antes de irme. No creo que me echen de me. Estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana, no pasa nada.
Vale, hemos llegado a la escalera. Por si acaso. ¡Flechas! Dime que hay un arco. Que viene arco, gente, ¿os acordáis? Cuida arquero. Era el puto amo, ¿eh? Hola. ¿Qué ha sido eso? Hostia, una explosión guapísima, ¿no? Mierda. Espero que seas tú, Tommy. Escuchan zombies. Tenía razón. El zombie ha dicho ahí va. Comer polla. Ahí es donde vais. Vale, ¿esa casa se puede explorar? No tiene pinta. Iu, no te metas en este agua. Eli, ¿dónde te sentaste? A mí me encantan los arcos. Eli, ¿por qué tienes una tarta en la mano? Rebajas. Sí, en verdad el apocalipsis fue eso. Unas rebajas en el Primark, una tosió de más y pasó lo que pasó. O sea, basado en hechos reales. ¡Qué susto! ¡Suéltame! ¿Es una referencia a Daryl o soy yo? O sea, me he muerto porque estaba pensando en eso. Tiene el chaleco aquí. Tío, iba a pegarte a puñetazos, pero... esto ya está polla. Sí, me voy a curar ya. Sí, será útil. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, porque como no hay enemigos ni nada, y hemos conseguido el arco, al menos hemos hecho cosas, y me están esperando, o sea, me da rabia porque, obviamente, tendría que haber, o sea... Hubiese hecho un directo más largo si hubiese cenado antes. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Y mañana os prometo, en lugar de Miles Morales, hacemos 3 o 4 horas de Last of Us. Trato hecho. ¿Os parece un buen trato? Muchas gracias por haber estado aquí, como siempre. Muchas gracias a Ari, Dylan, Tutosu, Lorenzo, Destiny, Gifrek, Harry, Radio... O sea, a todos los que habéis estado por aquí, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.